primaveral por excelencia el que tenemos. Y nosotros, como durante todo noviembre, lo que hacemos es interesarnos por la cuestión político-partidaria, hoy ya institucional. Desde siempre, tanto en el tiempo de elecciones de las PASO, cuanto en el tiempo de elecciones de las generales, incluso en el balotaje, dedicamos un rato para hablar de la política partidaria proselitista. Hoy vamos a dedicar un rato para hablar de la cuestión institucional, porque ya terminaron las elecciones, las tres que tuvimos. Y por lo tanto, entonces, ya se sabe que dentro de menos de 3 semanas ocurrirá la asunción de los protagonistas en los poderes ejecutivos, presidente, gobernador, intendente, y en los poderes legislativos, Congreso Nacional, Legislatura Provincial y Consejo Deliberante. Y justamente estamos con una de las concejalas de Concepción del Uruguay, con Karina Percara. ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Abelardo. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, felicitaciones en principio. Bueno, muchísimas gracias. Que sea exitoso. Así es, así es. Eso creo que es lo importante, más allá que bueno, ya tuve una experiencia de concejal en una ciudad representando a mis vecinos en el periodo 2015-2019, y nuevamente la ciudadanía me ubica en este lugar, con escenarios totalmente diferentes, contextos diferentes. En este caso tenemos que decir y tenemos que recordar, mientras vemos a Karina Percara votando en la mesa 1755. ¿Esa foto sí. ¿De las PASO? Esa foto fue del domingo. Bien. En el último, exactamente. Mira vos. Esa foto fue mi decisión como ahí describí con el corazón, fortaleciendo para el tema de los valores democráticos, la República y una Argentina sana y en crecimiento. Ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí. Ya vamos a hablar cuando ampliemos la mesa política uruguayense, como nos gusta llamar este espacio. Sí. Estoy hablando, claro, de este tiempo en el que nos dedicamos a hablar de política y de institucionalidad ahora. La verdad que es muy sano eso, Abelardo. Sí, claro. Yo he notado mucho a lo largo de todo este tiempo cómo los medios han empezado a hacer eco de la conciencia cívica y de todo el tema político partidario, no solo en el momento que se da el tema de la elección, sino en el proceso. A mí me gusta mucho hablar del proceso, de las cosas, de la gestación de los proyectos, y obviamente en esto creo que los periodistas, todos los recursos humanos que se dedican a esto han dado un salto importante en este sentido, y yo me lo quiero mencionar. Está bien, gracias por la consideración en general. Yo naturalmente, como integrante de esta casa, tengo que particularizarnos en el Animal FM y decir que ya desde hace 2 años se terminan ya los 2 años de la programación, en la que durante 1 hora por semana, de 11 a 12, distintos programas políticos se ocupaban justamente todos los días, de lunes Totalmente. A viernes, todos los días de la política partidaria, suponiendo o no suponiendo, estando convencidos de que realmente los partidos políticos y su propia comunicación necesitan el contacto masivo con el vecino. Y por eso distintos conductores de distintas líneas de pensamiento. Totalmente. Que eso es lo más importante. Eso es fundamental. Y no solo eso, porque también los que somos por ahí dirigentes, siempre recibimos las preguntas, como que nos preguntan qué estamos pensando, hasta incluso en forma privada, siempre con la objetividad, ¿no es cierto? Pero creo que esto es un salto importante, de que en una mesa haya distintos de partidos políticos. Nosotros, no sé si vos te acordás, pero vos estabas en ese momento, me parece, cuando hicimos el programa de Juventudes Políticas. Sí.
de Juventudes Políticas, y la verdad que, bueno, yo era ya hace como 20 años. Ah, bueno, era. Pero, y realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Mirá vos, aquí se ve a nuestra interlocutora, nuestra entrevistada, Karina Percara, sí. Aquí en este mismo estudio. Sí, totalmente. Junto con uno de los programas políticos que se han emitido, que se están emitiendo, sí, todavía. En esta programación 2022-2023 de Animal FM, junto con Martín Morazán. Totalmente. Bueno, y está bien que así sea, claro que sí. Ahora habrá, bueno, yo decía, ¿no? Y te contaba de la mesa política uruguayense que en algún momento y a mediados de año integramos, escuchá estos nombres, ya lo veíamos a Martín Morazán. Sí. Dylan Beck y Fabio Romano y yo. Muy interesante. No. Lo que más allá de la información que cada uno traía, más allá de los análisis, lo que nos divertíamos haciendo algo que sabíamos era importantísimo, pero además nos conmovía, obviamente. Totalmente. Bueno, la intención también tiene que ver con ir conociendo a todos y cada uno de los integrantes del Legislativo Comunal. Contanos brevemente tu currículum de vida y profesional. Bueno, soy contadora pública en ejercicio, además soy profesora, desde que me recibí en la profesión empecé a dar clases, siempre quise dedicarme a eso también, y bueno, yo milito hace muchísimos años en la fila de la Unión Cívica Radical. He ocupado diferentes cargos, fui presidenta de la Juventud Radical, todo por internas, siempre he ido a la elección, vamos a decir, partidaria, y también fui presidente de la delegación de acá de Ciencias Económicas, de mis colegas. Ahí la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque de venir trabajando siempre en el tema del partido político, ¿no? donde todos queremos lo mismo, pensamos lo mismo, a ir a la presidencia del Consejo de Ciencias Económicas, la verdad que me abrió un abanico de experiencia muy importante, porque obviamente ahí tenés de todo tipo de pensamiento, y sobre todo en situaciones tan sensibles y tan como es el tema económico, ¿no? Claro, o sea que ahí había que gestionar la diversidad, incluso la adversidad. Totalmente, y bueno, tal es así que en mi conducción hicimos la jornada provincial con todas las organizaciones sin fines de lucro, o sea, todo el andamiaje de lo que significa su composición y todo eso. Y bueno, y después fui concejal mandato cumplido, o sea, concejal 2015-2019. Anteriormente fui secretaria de bloque. Ajá. En las gestiones de Bisogni. Ajá. Y ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes eran los concejales? Estuve de colaboradora, estuve en el primer bloque con Fabián Parlato, Patricia Ruiz García y Héctor Rodríguez. Ajá. Y en el segundo, Guillermo Grandi y Norma Ducreto. Ajá. Bueno, después sigo militando en la vida política y bueno, y asumo de concejal en el 2019. Cuando Héctor Rodríguez fue precandidato a intendente. Héctor Escacho Rodríguez. Escacho Rodríguez, claro, para nosotros. Sí, porque si no, viste que no se lo conoce. ¿Quién es Héctor Rodríguez? Cacho Rodríguez. Cacho Rodríguez. Y bueno, después del 2019, precandidato a intendente. Claro, que fue precandidato a intendente. Fue precandidato a intendente. Soy Cacho de Buenos Aires. Fue precandidato a intendente. Bueno, con Cambiemos. Claro. Y en el 2019 me presento como precandidato a intendente. Y a partir de ahí también seguí conduciendo un espacio político que nace en el 2019. Uh-huh. Y bueno, ya no estoy acá. Todo el proceso
un proceso difícil, pero muy, muy apasionante. Yo siempre hablo del proceso de las cosas, como ya te dije. Ajá. Porque siempre digo que uno ve la boleta, ¿no? Y la gente no dimensiona lo que significa el atrás, ¿no? El tiempo de escucha muy activo. Yo estoy convencida que es un tiempo de escucha que hay que mejorarlo cada día y tratar de brindar lo que la gente espera, ¿no? Lo que la gente requiere de nosotros, los políticos. Uh-huh. Y en ese camino, yo siempre digo que yo hago política para la gente, no para los dirigentes. Entonces, a veces eso te lleva a ser un poco disruptivo en algunas cosas, ¿no? Pero yo he marcado siempre un camino. Yo siempre venía avizorando, por ejemplo, el tema económico cuando era concejal, que la gente estaba muy angustiada. Yo, siendo concejal, trabajé el proyecto de ordenanza para reducir las tarifas de luz. Ya en el 2018 yo trabajé ese proyecto. Yo avisoré, o sea, cuando Macri saca el tema de los subsidios, yo dije, bueno, esto se va a ir tremendamente muy fuerte, y yo ya venía viendo que el tema de la composición de las facturas de luz con el tema impositivo era muy importante. Estábamos hablando de cerca de un casi 60% en su momento. Y la gente tiene el pie tremendamente con el tema impositivo. Y no solo era con los empresarios que pagan impuestos con el tema de tener hoy un empleado trabajando, sino también el consumo, ¿no? Como es una factura de luz, como es como las tasas, por ejemplo. No sé si vos recordás, pero antes se pagaban las tasas, eran bimestrales. Sí, sí. Sí, y de repente, Yepes, que viene Yepes y dice, no, a partir de ahora son mensuales. Ajá. Entonces, en el cálculo de ese coeficiente, también presenté proyectos de ordenanza. Que hubo una suba importante, porque eso se trasladaba a toda esa situación. Que también presenté proyectos de ordenanza en ese sentido para morigerar el tema del cálculo del coeficiente. Uh-huh. Y obviamente que todos estos proyectos de ordenanza en su momento hicieron saco roto. Yo no pude tener la documentación respaldatoria en su momento con el tema de las tarifas de luz. Uh-huh. Y bueno, y con beneplácito, obviamente, cuando la ciudadanía empieza a sufrirlo de verdad, ¿no? Y a empezar a sentir, y bueno, que se empiece a trabajar, que lo hayan tomado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, en su momento yo ya lo estaba trabajando años atrás, en el 2018. Déjame ir, llevarte a otro lugar, y este lugar es macro. Llévame donde vos consideres. Este lugar es macro, que tiene que ver con el ámbito político partidario, ¿no? Muchos dicen que Milei le debe buena parte de la cantidad de votos, y por lo menos buena parte de su triunfo, a Mauricio Macri. Mauricio Macri, fundador de PRO es Propuesta Republicana, sí. Aliado hace 10 años con el radicalismo. Exacto. Para llevarlo finalmente al mismo Macri a la presidencia. Sí. ¿Cómo has venido viendo y cuál es tu posicionamiento hoy? ¿Sos de raigambre radical? Y quiero hablar justamente de eso, uh-huh, respecto de la alianza Macri-Milei y el radicalismo que tuvo incluso en principio a nivel oficial abstención, o por lo menos dio vía libre a los militantes. Dio derecho, o sea, libertad de elección. Pero hubo otro sector también que hasta con cartelería en Concepción del Uruguay apoyó a Massa. ¿Cuál es tu reflexión respecto de todo esto que ya ha pasado
y que naturalmente a partir de ahora me parece que debe ser conversado dentro de la alianza juntos. La verdad que a mí me gusta, por ahí para hacer un poco de referencia, vos hablaste en el 2015, el 2019. Yo creo que en el 2015-2019 nace Cambiemos, de lo cual yo obviamente fui concejal y asumí tanto en la forma como concejal como también políticamente viví todo ese proceso. Pero yo creo que el 2019 faltó por ahí este tema muy fuerte institucional. Hoy hay un aprendizaje importante que es bueno ponerlo sobre la mesa. Y la gente, yo considero que hoy por ahí los políticos tienen un momento y la gente tiene otro. La gente, o sea, en el sentido de que el gran logro nuestro en el 2015, el 2019 fue haber terminado un gobierno no peronista desde hace un montón de tiempo, ¿no? Digo no peronista porque, o sea, en ese momento se reflejaba esa situación, pero entender que se viene en el mundo y que se viene se venía el mundo de las coaliciones, el mundo de las concertaciones, y costó, ¿no? Y ahora, después de seguramente con obviamente dentro de un FODA nuestro, nuestra gran debilidad fue haber primeramente no haber comunicado a la ciudadanía cómo se encontraba el país, cómo recibimos nosotros la Argentina. Estás hablando de 2015. 2015, uh-huh. Porque no había que la gente tenía que estar contenta, ¿no? Uh-huh. La gente venía de muchísima angustia. Y eso fue un error, fue un gran error. Por eso esto se remedia ahora con el tema de Milei, incluso. Si me permití, o sea, yo ya presenté una nota acá, ya cuando fuimos todos candidatos, solicitando que se tenga en cuenta y que se trabaje la resolución del Tribunal de Cuentas de la provincia, que es transición, y todo el tema, cómo está el tema municipal. Vamos a ver qué pasa, porque bueno, la gente no nos eligió para gobernar la ciudad, pero sí para seguir siendo una fuerza opositora, constructiva. ¿Qué es lo volviendo, ¿cuál fue tu pedido? ¿Cuál fue tu reclamo al tribunal? No, al tribunal no, al Poder Ejecutivo, al intendente. Ajá. Nosotros queremos saber en qué estado se encuentran las cuentas del municipio, nosotros queremos saber cómo se terminó con el tema del presupuesto, del presupuesto, queremos saber tema de deudas, listado de proveedores, todas las licitaciones públicas que están en ANSA. Todo el sistema, vamos a decir, como una auditoría, ¿no? Creo que nosotros eso es importante, poder contar con eso. Todo el tema de licitaciones para mí es un foco muy importante que hay que trabajarlo fuertemente. Pero volviendo al tema político, que es lo que me estás consultando, yo creo que hoy es un momento distinto. Yo lo dije en la radio cuando vine con Martín, que yo veía una sociedad abandonada por el Estado, mucha angustia. Y a veces yo creo que la dirigencia política tiene que tener la humildad suficiente como para armar procesos y para aceptar situaciones que quizás no es el traje que a mí me gustaría que me quiero poner. Uh-huh. Pero es lo que hay que lo que llevar adelante, ¿no? ¿Estás hablando voto de los radicales, por ejemplo, en el balotaje? No, el tema del radicalismo, a ver, el radicalismo es un partido primer centenario. Segundo, en el 2015 le dio, o sea, nosotros pusimos toda la estructura al PRO, pero era bien claro que no era un gobierno no era un cogobierno, ¿no? Sino que el que ganaba conducía y así que fue que fuimos a una interna, recordás que fuimos con Sanz.
en la presidenciable del 2015. Y ya para el 2019, nosotros queríamos, obviamente, armar un co-gobierno. De hecho, la fórmula que gana, fíjate que en las dos fórmulas está Larreta con Morales y está Bullrich con De Petri. Uh-huh. Entonces, ya es otra conformación. Y la verdad que habría que analizar, pero para mí no era un momento de ir a internas dentro de nuestro espacio. Las de agosto. Las de agosto. Uh-huh. No era momento de juntos no para ir... No era momento a nivel nacional de terciar entre Larreta y Bullrich. No. De hecho, a ver, lo de Milei ya venía avizorándose. Ya lo había visto Macri, y acordate que en un momento se lo quiere sumar a la coalición. Sí. Que a mí me preguntaron acá en este programa qué pensaba, acuerdo. Y yo dije que para mí había que hacer lo más grande posible el frente. Uh-huh. Que todo lo que estemos pensando de que no queremos más este modelo populista, tenemos que estar todos juntos. Uh-huh. Eso empieza a contestar, y después, entonces. Y después, bueno, yo dije, bueno, el futuro verá, se verá si fue o no un error o no. Pero a mí me parece que lo que no pueden hacer mucha clase dirigencial, y esto quedó demostrado ahora, es subestimar. Porque... ¿De quién hablas? ¿De qué partido hablas? ¿De subestimar? De todos. Yo creo que la muestra que nos mostró a nosotros las PASO, nos mostró que todas aquellas personas, todos aquellos políticos que de carrera, como dicen, de 40 años, de 20 sí. años, y no la vieron venir. La casta, decís. No la vieron venir en la casta, como dice Milei. Sí, ponele nombre la casta, pero nosotros también tenemos casta dentro del partido. Y claro, más que centenarios. Yo que lo son. Vengo. Última pregunta. Yo vengo peleando, en ese sentido, yo me consta una historia de presentarme a internas constantemente sobre el status quo local y uh-huh. provincial. Y eso se trasladó hacia afuera, evidentemente. Uh-huh. Entonces. Creo que en eso radica, ¿no? Que uno tiene que tener como dirigente, por eso hablo mucho de la humildad, porque yo siempre digo que 4 años pasan rapidísimo, ¿eh? Y después hay que volver. Yo terminé mi concejalía y volví a mi trabajo y tranquilamente podría haber hecho un montón de otras cosas que muchos hacen, ver cómo quedan en algunos lugares o algo. Y yo creo que eso la gente lo que no podemos subestimar a hablar hoy es a la gente. La gente sabe lo cuando elige y sabe por qué no nos elige. Nosotros no podemos estar culpando siempre a la gente porque elige mal o elige bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la gente no nos elija? Nosotros hoy perdimos 2 bancas en el Consejo. Justamente, vamos a ir al Consejo Entonces, Deliberante. Déjame ir al Consejo Deliberante ya, incluso por cuestiones de tiempo. Allí está, como es que lo figura Babel Digital en su plataforma noticiosa. Allí están los 7 concejales del justicialismo o del partido, en realidad frente más por Entre Ríos, que es el oficialismo local de Concepción del Uruguay. Y allí están las 3 bancas de Juntos por Entre Ríos. Juntos por el Cambio. O Juntos por el Cambio. Juntos por Entre Ríos ahora. Por eso, es Juntos por Entre Ríos, pusieron Juntos por el Cambio. Claro, ahí dice Juntos por el Cambio, por eso lo corregí a lo escrito claro. Y dije Juntos por Entre Ríos. Está bien, perfecto. ¿Eh? Sí, entonces sí, ahí sí. Está tu nombre, uh-huh. Pablo Presas, Roberto El Mono Valer, ese, uh-huh. En ese orden estaban. ¿Vas a presidir, la última pregunta, vas a presidir el bloque de los concejales? La verdad que bueno, eso es algo que no, que todavía no nos hemos reunido los del bloque, no voy a transmitir algo que no está todavía hablado.
Siempre hay una situación de, bueno, quienes encabezan seguramente, pero la verdad que a mí me gusta hablar de construcción, o sea, no, por eso todo puede cambiar o no. no soy modelo rígido. Casualmente, no me preocupo, o sea, no es algo que diga, obviamente, que me encantaría, sería un honor, obviamente, que sí. Pero respondo a que nos sentemos los tres a conversar esto. Karina, que sea todo para bien esa gestión durante 4 años en el Consejo. La verdad que, bueno, sí, se vienen momentos muy difíciles, hay que decirlo. Y creo que acá lo local tampoco escapa a lo que la gente está solicitando, ¿no? El tema de controles, de temas de todo el tema económico, para mí hoy es el protagonista. De hecho, es la primera vez en nuestra historia argentina que me parece tenemos un presidente que es economista. Y eso, la verdad, es un gran desafío. Creo que el tema económico tiene que ser el eje en absolutamente toda política de Estado que se quiera llevar adelante a partir de ahora, porque la Argentina está muy, económicamente no estamos nada bien, la gente está muy angustiada y la hora merita un trabajo en equipo, con mucha conciencia, y haciendo mejor cada día. Ojalá así sea. Gracias, Karina. Karina Percara, acompañándonos en este espacio de la Mesa Política Uruguayense.